Yo, Israel Adesanya, imparable en esta división. Sé que hubo un momento que estuvo en bastante, bastante peligro, que fue el momento ese en el que casi lo someten. Pero se dio la vuelta muy bien. Y si yo tuviera que resumir esto en algo, es Israel Adesanya en 185 es invencible. Pero aparte de eso, nadie de las 185 es Jan Blachowicz. Y se los había dicho anteriormente, puede ir muy grande, muy, muy grande, que lo fue. Fue enorme Vettori, fue grandísimo, lo más grande que pudo, yo creo que fue. Hizo, por cierto, después del corte hizo una recuperación de peso notable, pues se veía bastante, bastante grande. Pero más allá de eso, no vas a alcanzar el peso de un Jan Blachowicz. No vas a alcanzar las 220 y pico, 230 libras después del corte de peso. Esta es la diferencia. Para los que se están preguntando, bueno, ¿y por qué Israel Adesanya no le pudo hacer eso mismo a Jan Blachowicz? Porque no es lo mismo tener un camión de 225, 230 arriba de ti. No es lo mismo. ¿Cuánto podría estar pesando en la pelea Vettori? 205, quizás. Si el rebote que pegó, vamos, con suerte, fue de, vamos a ponerle que haya sido de 20 libras. 205, de 185 a 205. Vamos a ponerle 25. A 210 libras pegó el rebote. No es lo mismo. No se dan cuenta que no es lo mismo. Nunca es lo mismo, y se lo había dicho la vez pasada. Y Vettori hizo todo lo que pudo. Ojo, Vettori puso todo el corazón que pudo para vencer a un tipo que en lo que es técnica está fuera de serie. Israel Adesanya es el hombre, para mí, ahora mismo más técnico de la UFC. Porque tenemos muy buenos boxeadores, como puede ser Max Holloway, Conor McGregor, Jorge Masvidal, etc. Tenemos buenos boxeadores, pero lo que es completo, lo que es usar piernas, esas combinaciones certeras, un 2, patada abajo, cambio de guardia. ¿Ustedes vieron los cambios de guardia de Israel Adesanya? A ver, entiendan esto. Marvin Vettori es zurdo. Y yo había dicho, los zurdos a veces se le complican a Israel Adesanya. La respuesta de Israel Adesanya es, voy a cambiar de guardia. O sea, me voy a poner a la zurda y voy a ser mejor que tú a la zurda y te voy a cocinar la pierna líder a la zurda. O sea, muchas veces yo lo expliqué con Pierre Jan en su momento, muchas veces la gente no entiende lo que significa estar peleando guardia cambiada, pero esto no es para nada fácil. No es para nada fácil. Teniendo los mismos reflejos, moviéndose de la misma manera, peleando con un tipo que es bastante más grande que tú. Israel Adesanya es una locura. Israel Adesanya lo mismo que sale hacia la derecha que hacia la izquierda y no importa si el tipo es zurdo o derecho. Eso es una locura. Eso es una locura. Cuando tú peleas con el peleador, normalmente tú tienes que girar a la contraria, en dependencia, ¿no?, de si es zurdo o derecho. Pero lo normal es que tú no le puedes ir a favor de la mano. Tú no le puedes ir a favor de su mano buena, porque te pueden atrapar. Israel Adesanya se pone en la cerca y te sale lo mismo para la derecha que para la izquierda. Parece, es que es de loco lo que hace Israel Adesanya. De verdad, es de loco. Y en el piso, obvio, tiene sus carencias. Alguna carencia tenía que tener. Si el loco llega a ser bueno en el piso, no sé. Ya, no sé. No sé qué adjetivo ponerle entonces. No sería de este planeta. Porque es que por arriba es una cosa re loca. Yo no veía algo como lo de Israel Adesanya prácticamente desde Anderson Silva. No veía algo tan loco como Israel Adesanya. De verdad, lo digo así. Es de loco peleando con tipos que son enormes y no lo pueden tocar. Hubo un momento que Marvin Vettori hizo un fallo, o sea, tiró un swingazo de zurda y termina pegado a la cerca. Israel Adesanya lo señala como diciéndole, fuiste a buscar el pan. ¿Qué fuiste a hacer por allá? ¿Qué fuiste a hacer por allá? Lo de Israel Adesanya es de verdad, es de loco, gente. Es de loco. Israel Adesanya está en un nivel que para mí en esta división es inalcanzable. Vamos a ver qué pasa con Robert Whittaker. Pero si es la próxima pelea, yo voy a estar dando ya desde hoy de ganador a Israel Adesanya. Desde hoy yo lo voy a estar dando como ganador. Así lo digo. Más allá de eso, sí hubo actitudes de Israel Adesanya que no me gustaron. El tema de agarrarle la nalga, o sea, ¿qué necesidad tienes de eso? Mucha gente me dice, sí, recuerda que Marvin Vettori también se comportó muy mal en la rueda de prensa, habló mucho y hizo mucho trastag y todo eso. Todo eso está bien, pero la pelea es la pelea. Al final Israel Adesanya tampoco es un santo, es un tipo que habla también. Entonces, la pelea es la pelea, respeta a tu rival. Es verdad que estaba luciendo pésimo, pero pésimo, pésimo, sobre todo los últimos asaltos, porque se había quedado ya un poco sin gasolina Marvin Vettori, además de que yo creo que es frustrado mentalmente, porque le estás tirando a una sombra, le estás tirando golpes a alguien que no le puedes hacer nada.
todavía el coach en el quinto asalto le dice, oye, tienes que derribar. Yo decía, ¿derribar a qué? ¿Para quién? O sea, ¿qué vas a hacer en el piso? Si en el piso se ha visto que tampoco puede hacer nada. Si aunque sea tuviera un gran compound potente que tuviera, o lo pudiera controlar en el piso, pero en el piso tampoco, más allá de que cuando estaban frescos, casi lo somete y todo eso, porque claro, el cuerpo resbala menos y todo eso está bien. Pero ya en el quinto, todos sudados los dos, y Marvin Vettori que no pudo pegar bien el gran compound y todo esto, ¿qué va a hacer en el piso? ¿Qué va a hacer? Ahí tienes que buscar un KO. Ahí tienes que jugártela al KO. El problema es que si te la juegas al KO con Israel Adesanya, te va a dar el KO él a ti. 99-1 que te va a dar el KO él a ti. Ese es el grandísimo problema. Pero más allá de eso, que tú seas tan superior, desde mi punto de vista, y este es mi punto de vista, lo que quiero hablar aquí, no te da derecho a estar haciendo esas cosas. Agarrándole la nalga, después haciendo un poco de payasada. Después, a mí, de verdad, no me gustan esas cosas. Y además, porque creo que Israel Adesanya no es ese tipo tampoco. Él es burlón y todo eso, pero no es igual, no es un Nate Diaz, digamos. Porque Nate Diaz te lo hace desde el primer asalto hasta el último. Te lo hace todo el tiempo. Y más allá de eso, tenemos que recordar que Anderson Silva perdió haciendo payasada. Y él siempre ha dicho, Anderson Silva es mi ídolo. Si Anderson Silva es tu ídolo y falló de esa manera, ¿por qué quieres hacer las mismas payasadas que lo llevaron a él a fallar de esa manera? Para mí, ese es uno de los días más tristes en la historia de las MMA. ¿Por qué tú quieres imitarlo en ese sentido? ¿Qué sentido tiene imitar a Anderson Silva en lo que le fue mal? No tiene ningún sentido. ¿Qué estás haciendo? De verdad, para mí no tiene ningún sentido ponerse a jugar a esa hora. Se puso a jugar con que si le habían golpeado el ojo. Se puso a jugar después, ya fue al final terminando la pelea, que le habían golpeado la pierna. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Termina bien, termina como un caballero. Abraza a tu rival. Y vete para tu casa sabiendo que eres el mejor de tu división y uno de los mejores de la UFC completa. Ya, vete para tu casa. Eres buenísimo. ¿Qué tienes que andar haciendo esas cosas? Y ahora quizás no te pase factura, pero los reflejos se van perdiendo. Anderson Silva los perdió y le pasó factura. De verdad, no me gustó para nada, pero sí reconozco, bro, que de los peleadores que hay a día de hoy en la UFC, y díganme fanboy, díganme lo que ustedes quieran, para mí es el tipo más divertido de ver que hay dentro de la UFC, sin duda alguna. Esto es arte pura, gente. Desde Anderson Silva yo no veía un tipo que atrapara tanto como Israel Adesanya. Esto es arte. Los que dicen que la pelea de Israel Adesanya es aburrida, no sé qué pelea están viendo. Lo único que pueden haber criticado ahí es que Marvin Vettori intentó derribar y falló muchos intentos de derribo. Fuera de eso, poco más yo veo aburrido. Un tipo que se deja la cara para que lo golpeen y no lo pueden golpear. Estamos todos locos. En la UFC, los guantes creo que son de 4 onzas, si no me equivoco. Estamos todos locos. Eso es una locura. Jugársela así por el espectáculo. Israel Adesanya es un monstruo, man. Es un monstruo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.